Y qué hay, chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Y esta vez después de no sé cuántos años, la verdad ni me acuerdo cuándo tenía el Xbox 360 y cuándo fue la primera vez que compré el juego. Pero digamos que fue en 2002 o 2013, no tengo ni idea de cuándo fue. Así que vamos a recordar, bueno, técnicamente no sé si tú ya has jugado este mapa o algo así, pero yo sí lo voy a recordar. Y es que este mundo era uno de los primeros, creo que este no fue, pero es el que más encontré. El que yo jugué era un poco más actualizado, pero no lo encontré, no sé por qué no está, no, por más que busqué, solo encontré esta. Y es que la otra era un poco más reciente, de hecho creo que había una más vieja. Pero vamos a ver qué pasa, y es que esto me trae muchas nostalgia, porque yo cuando jugué Minecraft, o sea, este mapa literalmente es lo primero que jugué de manera, bueno, no, de manera estable y ya comprado, porque el otro era pura beta, pura betita de 30 minutos, y yo era feliz con los 30 minutos. Y pues vamos a ver qué pasa, y es que está muy genial, realmente me acuerdo que este mapa era magnífico. Siempre me encantaron los tutorial wars y desearía que regresaran, que me tienen esta mecánica. No sé por qué la eliminaron. Era magnífico, miren, solo ¿está bugueado o qué? Oh, estaba algo dañado. Y es que simplemente con esto aprendías demasiadas cosas. Cosas que literalmente cualquier noob no tiene. What the... Ya quedó. Creo que sí es cierto, creo que antes la redstone era así. Y pues aquí estaba toda la redstone, todos los mecanismos, así, o sea, tenía, aparte te aparecía un tutorial aquí de que tenías que completar y era magnífico, pero, y quiero hacer una cosa. Sí, shaders, magníficos shaders hermosos, ay, 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 qué hermosos. Yo uno disfrutando de que por fin puedo jugar Minecraft con shaders, después de muchos años, ni siquiera el Minecraft me corría, qué bueno que soy feliz. Y pues es que está magnífico, yo le agregué, bueno, yo lo personalicé para que me corriera estable y tenga este desenfoque tan hermoso. Uy, hermoso, la verdad. Vale, vamos a empezar. Y es que, no, sí es cierto. Me acuerdo que en los Tutorial Wars siempre había un portal aquí en las letras. Pero vamos a ver qué hay en la... no sé si fue en futuras. Yo creo que sí fue en esta, en todas estuvieron, ¿no? Y vamos a ver, oh, qué hermoso, en serio. Uy, una camita, oh, es hermoso, es hermoso. Y realmente, solo miren esto. Esto era simple, pero era majestuoso, porque ya no iniciabas un mundo todo simple. Simplemente ya tenías cosas. Y yo me acuerdo que llegaba aquí y me robaba todo lo que encontraba. Por ejemplo, esta cama me la voy a llevar. Oh, sí, ratero, what. Y es que era magnífico, simplemente. Miren, este reloj. Creo que de hecho este reloj está en mi mente, es literalmente, es que es lo más noob, pero ese reloj aquí lo aprendí, más bien en otros tutoriales, porque siempre estuvo este reloj y bueno, al parecer no sirve el puente, sí se bugueó, no sé qué pasó, pero creo que la lava cambió de velocidad. A ver, esta isla, bueno, esta catedral, no sé, cabaña, casa, no tengo ni idea, una iglesia, una biblioteca, más bien parece una iglesia, aquí vas. Y pues, me acuerdo muy bien, pero algo que sí me acuerdo era que me gustaba mucho ir a este puerto abajo, no me acuerdo, creo que en esta versión ni siquiera había barcos. Sí, estoy seguro que no había barcos, ni siquiera, o sea, yo me acuerdo que ti tampoco, ¿cómo es? Ni podías correr porque no tenías ni la barra de hambre, y también tenías el sonido del, no me acuerdo, era y es que es magnífico, simplemente este castillo todo mal hecho, digamos que nada profesional, pues nada profesional, simplemente miren esto, es tan simple pero majestuoso. Esto le daba otro punto de vista al jugar, porque no llegabas en un mundo ahí todo simple, sin gracia, que tenías que construir todo. Bueno, a mí me gusta eso, que tengas por lo menos más estructuras. A mí me gustan los mods de poner más estructuras, le da más enfoque. Pero vamos a comenzar ya de una vez todo esto, picando madera de una vez, porque hay que comenzar para ir a derrotar el dragón. No sé cómo, pero vamos para allá. Estaba viendo que... ¿En serio había un cerdo acá arriba? No tengo ni la menor idea de que había un cerdo, ni mucho menos que había un caminito o una colina aquí arriba. Esto sí es una locura, les juro que en mi vida no tengo ni idea. No sé, no me acuerdo, pero vamos a matar al cerdo porque ya tenemos hambre. Muere cerdo, muere. Le vamos a dejar vivo, pobrecito cerdo, ahí estuvo durante años.
Y pues a picar madera se dijo. Bien, ya empezó a llover y es muy raro, la verdad. No entiendo por qué está lloviendo, pero vamos a matar al cerdo. Lo siento, cerdo. ¿A dónde vas? ¿Quieres ir? Pues vas a morir. Te vas a morir, cerdo. Venga, 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 venga. Lo siento, cerdo. Es tu fin. Vamos pues a seguirle, a continuar a esto. Miren, oh no, no es posible. Esto sí. Esta casa siempre me la robaba. ¿Eh? No, a ver. ¿Qué pasa? Ah, ya. Está como bugueadito. Pero esta casa siempre me la robaba porque era la más. Bueno, según yo era la más seguro. Miren, la cochina de casa que actualmente es. Pero tenía una puerta de hierro. Les juro que en ese tiempo ni siquiera sabía hacer una puerta de hierro. Vamos a ver qué pasa. No, vale, ya valió, me quedé encerrado. Y les juro que no tenía ni idea de cómo hacer una puerta de hierro. Pero era magnífica esta casa, simplemente era súper segura, según yo. Era, estaba protegido de los creepers. Creo que había visto hasta un creeper hace años, me ocurre. Como que me llegó un flashback de que había un creeper ahí caminando. Y se rompió la puerta, oh, pobre puerta. Y pues, ya ni modo, aquí vamos a poner la palanquita porque ya valió todo. Y es que no me acuerdo bien de esto. Bien, no me acuerdo muy bien, pero está muy fea la mina, la verdad. No tiene, ni yo hago minas tan feas, ni un noob hace tan minas tan feas. Y vamos a escalar aquí a hacer parkour, pero es que era genial este mundo. Bueno, no sé, es que era genial, la verdad. Me gustaba mucho caminar por estos rumbos. Vamos a verla. Bien, me robé muchas camitas, qué malo soy, y unos cofres, pero vamos a picar tierra para subir para allá arriba, porque es lo. ¡What the fuck! ¿De dónde salió ese creeper? ¿Qué onda? Pero dame la tierrita. Uy, sí me quitó varias vidas, pero. Uy, qué hermoso. Pero. Ahí está. Oh. Sí, efectivamente, vamos allá. Hay una palanca y eso significa que ahí está el portal. Vamos. Vamos. Ahí está, puro pro, puro pro, puro speed builder, no sé ni qué idea, oh, no abre, oh, what the fuck, qué pasa, ah, ya quedó, y no sé ni por qué dije speed builder, ni siquiera sé cómo se dicen esos que hacen como un montón, así construyen bien rápido, bien feroces los desgraciados, y pues vamos a ver qué pasó, o cómo era antes. Bien, al parecer como que se vino actualizando, o sea, nunca se abrió el portal, por lo tanto estamos en la actualización. Estamos en el Nether de la 1.16. Porque miren, aquí iba basalto y hay, ¿qué más? Roca negra. Oye, espero, sí hay roca negra, ¿verdad? Y basalto. Y pues está muy genial, no, no está. Está muy genial, la verdad. Aparte. No tengo ni siquiera sé qué hago aquí, ni siquiera puedo salir, no tengo ni pica. Pico para construir, para picar y salir de este lugar. Bien, imaginemos que soy un pro, un speedrunner acá, desgraciado, profesional, master crack, que ya consiguió todos los recursos para matar al dragón. Imaginemos, imaginemos. No, no crean que soy un pro. Nunca en mi vida he matado un dragón que no sea en pacífico. Y pues supongamos que no me critiquen que soy de los que se ponen en creativo y luego se ponen en supervivencia. Y según mis estadísticas, mis analíticas o el comando locate, aquí hay un portal. Y vamos a picar hasta donde llega, hasta llegar al portal, porque creo que sí va a ser algo tardado, ¿no? Vamos a ver, bro. Ay, era. ¡Oh, ya llegué! ¡Uy, uy, qué bonito! ¡Qué bonito lugar! Pareciera que no usé comandos. Y. ¡Oh, un creeper, un creeper! Cuidado con los creepers, cuidado con los creepers. ¡Órale, dele! ¿Qué araña quieres comer? ¿Qué quieres? ¿Un flechazo? ¡Órale, creeper, creeper! A ver, le vamos a dar su flechazo. Y. ¡Al agarra! Ah, se murió el loco. Y pues a ver, ¿qué pasa? ¡Oh, qué pe. ¿Qué onda? ¡Eso! ¿Dónde tres creepers? ¿Me estaban inspirando? Ah, se murieron los pobrecitos. En fin, no veo nada. ¡Ay, qué otro creeper! Oye, si no es por esa luz, no me di cuenta. Uy, gracias, Shaver. Pero qué hermosura. Al parecer es una stronghold bajo el agua. O una fortaleza, no sé, una fortaleza bajo el agua. Y vamos a ver a detalles. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En serio, está casi todo bajo el agua. No está escondido. Oye, ay, sáquese, sáquese. Dios, amigo. Vale, un pez plateado. No. Vamos a poner todos los ojos porque. ¡Ay! ¡Cápláquese! ¡Cálmese, por favor! ¡Cálmese! ¡Ay, cálmese! Mira, mi. No, no, no. No puedo ni con un pez. ¿En serio aguantan tanto?
Uf, estoy comiendo mi manzanita dorada, nomás porque tengo hambre. Mi primera vez en el Aim Conchiders es hermoso. La verdad se ve como que si es otro juego. No, no, no parece. Hoy me están siguiendo. Por favor, no, no, yo no les vi, yo no les hice nada. Déjenme en paz, déjenme en paz. No, no, me están siguiendo. Me están siguiendo, me están siguiendo. Uy, qué hermosa sombra. Uy, ¿qué fue ese del reflector? Ay, me están, no, me están. No, déjenme en paz. Yo no les hice nada. Yo no les hice nada para que me estén atacando. Pero es hora de matarlos. Órales, órales. No, ¿en serio quitan tanto? No, no, quitan tanto. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Un corazón, un corazón. Hay que ser inteligentes. No, 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 no. Ahí está. Écoles. Truco secreto, puro pro tips. Y vamos a comer la manzana para subir más, aumentar la salud. Y, oh, órale, ¿qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Muera, muera. Muera. Vale, se me acaba de dañar la voz y es que no sé, es que está haciendo mucho frío y con esto que no he parado de hablar durante 20, 30 minutos, what the fuck con mi vida. Así que vamos a continuar a ver cómo sale, ya falta poco la verdad. Ya falta poco, vamos, eso es todo, eso es todo. A ver, aquí, no, no, un poco más arriba y le doy. ¿En serio? Bueno, acá, acá. Acá, ¡eso es todo! Y este, ahí está. No, no, este es el bueno. Este es el bueno, no. Ah, no sé, sí, si sí le dije, vamos pues. No. Vamos a recoger el agua por si acaso queda el que nos saca a volar. Y vamos a seguir al procedimiento 2, escalar la torre, y no sé cómo. Con mis bloques de nerita, ¿por qué? No, mire, esto está muy difícil ya. Los otros están difíciles y es hora de escalarlos. Ay, ¿qué pasa? ¿En serio? Ay, déjeme en paz, señor. Ah, no, señora Dragona. Y no, esto es imposible, la verdad. No tengo ni la más mínima oportunidad de darle. Bien, bien, llegamos, llegamos. A ver, solo queda romperlo. Aquí me... ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Me puedo morir así? Yo nunca me había muerto así, les juro. Soy tan noob que no sé cómo morir aquí. ¿En serio puedes morirte aquí? Según esto no quita vida. Bien, vamos, vamos a darle. No pregunten cómo destruir los otros. ¿Y por qué tengo fuerza? Ni mucho menos porque mi espada está con filo 5. Así que vamos a darle porque ya le queda muy poca vida. Y pues vamos a matarlo. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Ay! ¿Tú qué? ¿Tú también? ¡Órale, pues! A ver, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a... ¿What the fuck? ¡Pro, pro! ¡Yes! ¡Soy un pro! Con el water drop. A ver, dale, dale. A dale. Se me fue, se me fue. Bien. Te voy a dar con el arco. Y pues aquí no. No. A ver. No. ¡Híjoles! A ver, yo te doy. Le juro que te doy. Eso. A ver, véngase pa' acá, véngase. Ahí está, ¿no? Y ya está, mejor a espadazos esto, sí, órale. ¡Wow! ¡Lo maté, señor pro! Un desgraciado profesional speedrunner. Nadie es más pro que yo. Soy un desgraciado. Ni botas tengo ya. Me morí varias veces. No. Me he completado el Minecraft y de una manera muy profesional, pero ya quiero acabar este video porque ya me duele la garganta de tanto hablar durante varias tiempos. No, Jan, en serio los veo hasta pronto y super hermosos Shiders. Adiós, amigos, adiós.